Cuidado, no toques las hojas de tus suculentas. Es importante que las tengas al sol y que las riegues con poca frecuencia. Normalmente te indico que las plantas no las pongas directamente al sol, porque sus hojas se pueden quemar. Pues resulta que con las suculentas te voy a decir que sí, que las coloques al sol. Resulta que las suculentas son plantas que han estado en condiciones desérticas con abundante luz solar durante todo el día. Así que para asegurar un crecimiento saludable de tu planta, es importante que trates de imitar su entorno natural. Bueno amigos, antes de seguir, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Para ti es totalmente gratis y me ayuda mucho a este canal. Gracias. Así que si tienes dentro de casa proporcionales la mayor cantidad de luz posible. Si tienes una ventana orientada al sur, en el hemisferio norte, es el lugar perfecto para colocarlas, ya que pueden absorber los rayos del sol todo el día. En el caso de las echeverías, florecen todas las primaveras. Si tú la tienes en el lugar correcto, también a ti te florecerá. Mira qué bonita. Es una hermosura. ¿Veis? ¿Las imágenes? Bueno, importante. No toques de continuo sus hojas, ya que tienen una capita llamada farina que está justo encima de sus hojas y de muchos tipos de suculentas, no solo de esta, y juega un papel importante para ayudar a protegerla pues, del exceso de pérdida de humedad, por exposición al sol y otros factores estresantes ambientales que pueden afectarla. Esta capa o farina tiene un aspecto blanca o gris pálido, y le da a las hojas un color como polvoriento o de aspecto calcáreo, que sirve como indicador de la salud de la planta. Una falta de esta farina, ahí veis las imágenes, en las hojas puede indicar que la planta no está recibiendo suficiente luz solar. Por eso es importante que no toquemos las hojas de nuestras suculentas con nuestros dedos para evitar que esta capa, pues para evitar que desaparezca y que debilitemos las hojas de la planta. Si lo hacemos, la planta se vuelve vulnerable a las quemaduras solares y a las infecciones de los hongos. Regar demasiado las suculentas es una cosa que hacemos a menudo y es muy malo. Este tipo de plantas del desierto prefieren pasar un poco de sed a tener exceso de agua. Puedes empezar por regar tu planta una vez al mes y ver qué tal le va. Yo realmente lo que suelo hacer es introducir un dedo dentro de la tierra a unos 2 centímetros. Si hay humedad, no riego. Directamente no riego. Es muy importante que entre riego y riego la tierra de las suculentas esté completamente seca. Tampoco pues, la dejes meses sin regar, porque entonces se te puede morir, ¿no? Pero bueno. Hay que tener un poco de cuidado. Bueno, si la dejas mucho tiempo, las hojas de tu planta no se desarrollarán, así que igual te puedes dar cuenta por eso. Incluso se podrían mostrar como pequeñas arruguitas en las hojas, ¿eh? Estate atento o atenta a estos detalles. Cuando la planta tiene un exceso de agua, esto favorece el crecimiento de hongos y bacterias que pueden causar pudrición y otras enfermedades. Y mojar las hojas puede también afectar a la farina en las hojas. Así que echa el agua directamente a la tierra y no a las hojas. Recuerda que tu maceta tenga orificios. Mirad, ahí en las imágenes estoy introduciendo el dedo para ver si hay humedad o no hay humedad en la tierra. Como hay humedad, no riego. Bueno, recuerda que tu maceta tenga orificios de drenaje por abajo, ¿vale?
También le puedes regar por abajo, poniendo un plato, colocar encima de un plato o recipiente con agua y dejarla ahí dentro unos 30 minutos. Y ya puedes olvidarte hasta el próximo mes de regarla. O sea, la dejas ahí, la sacas a los 30 minutos y ya te olvidas. Este tipo de riego te asegura un riego uniforme de la planta sin parches secos en el suelo. Recuerda utilizar agua embotellada o filtrada para regar tus plantas de interior. El abono tierra para macetas es uno de los elementos que no tenemos que tener muy en cuenta en estas plantas. Recuerda que están acostumbradas a unos suelos con arena y piedras, así que no nos preocuparemos en ponerle una tierra rica en nutrientes. Por ejemplo, el abono universal de siempre, el que utilizo yo, será estupendo para estas plantas o cualquier otro que tú tengas, Lo importante es que no le eches demasiado agua y, por si acaso, que tenga un buen drenaje. ¿Veis las imágenes? Eso es muy importante, que tenga agujeros, que tenga buen drenaje para poder imitar las condiciones de su hábitat natural. La poda es una práctica esencial en el mantenimiento saludable y atractivo de las plantas suculentas. En ocasiones, a estas plantas les sale un tallo muy largo debajo que las convierte en una planta pues como poco atractiva, pero puede causar frustración e incluso incita a algunas personas a tirar la planta a la basura, pero no lo hagas, Bueno, esta forma de crecimiento es muy normal en las echeverrías, es decir, nos aparece un solo tallo central que sale del suelo y hace que la planta luzca pues antiestética para algunos, Sin embargo, la poda puede resolver esto fácilmente. Lo que tenemos que hacer es que con la ayuda de unas tijeras bien desinfectadas, pues vamos a cortar ese tallo y replantarlo en el suelo para que desarrolle nuevas raíces. Resulta que estas plantas son sorprendentemente resistentes y se desarrollan rápidamente. Ahí veis las imágenes, mirad, el tallo largo que yo os decía. Entonces, después de ser cortado ese tallo, pues también se desarrolla rápidamente y son fáciles de propagar. Sí, ahí tengo las tijeras desinfectadas y voy directamente a cortar el tallo. Ya está, tallo cortado. Bueno, resulta que como ya tengo un vídeo de cómo hacer esto, de cómo cortar el tallo de la echeverría, te lo voy a dejar en la descripción, pues para que te animes a hacerlo, que no te dé miedo, porque ahí te explico paso a paso cómo hacerlo. Así pues cortas tu tallo tú mismo. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Espero que te haya parecido interesante. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar y te espero en el siguiente. Un saludo.